primeros saluditos de este video son para Lisbeth Boyar, Daniela, J. Franco B6634, Aria, Evelyn 2266, Gloria, Patricia Millao y para Luana Yete 75. ¡Hola, hola, mis queridos lunáticos! ¿Cómo están? Yo soy Ari Luna. En el día de hoy vamos a estar haciendo un video de cómo van a ser las actualizaciones nuevas de Avatar World. Y es que, si ustedes ya lo notaron, tenemos nuevas cosas que vienen para el universo de Avatar World. Y no puedo dejar de notar que posiblemente puedan actualizar las 4. ¿Ustedes se imaginan? Sería increíble tener esas 4 estaciones aquí en Avatar World. Y miren esto, es que tenemos un montón de cosas en Avatar World. Voy a enseñarles. Por aquí tenemos campamento, bosque, tenemos el lago, porque es como un lago eso que tenemos aquí. Tenemos un teatro. Por aquí tenemos para pescar. Tenemos una estación de tren nueva. Pizzería, centro comercial, tiendas de ropa, heladería, centro de hip hop, de baile, de yoga, panadería, pep shop, peluquería, escuela, próximamente un daycare o guardería. Tenemos un mini hospitalito, una cancha y 2 casas. Entonces, vamos a ir a la página de TikTok oficial de Avatar World y miren esto, tenemos que votar por un preferido. Aunque yo quisiera los 4, pues obviamente yo voté por el 2. Tenemos 1, parque de agua. Tenemos 2, un editor de casas, que ese es el que yo quiero. Tenemos 3, aeropuerto, 4, cinema. Y es que no puedo dejar de pensar en cómo será esto, chicos, cómo serán. Y vamos a ver, y miren esta curiosidad que he captado aquí. Cuando dice vota por tu preferencia, no puedo dejar de notar que está de este lado del puente, que es donde está en construcción. Si nos venimos al área de juego, aquí está el puente en donde está la mansión y la casa mediana. Y es que aquí, ¿será que aquí, en este lugar, vamos a tener la casa? Sería increíble, sería un sueño tener un editor de casas, tener un aeropuerto, un parque de agua, y no puedo dejar de imaginar a ti que me encantaría comparar el parque de agua, el cinema, el aeropuerto y el editor de casas en Joya y Tokalife. Así que nos vamos corriendo a Tokalife World y lo primero que vamos a ver es el aeropuerto. Y aquí tenemos el aeropuerto de Tokalife. Y miren esto, tiene una entrada, por aquí llegan los taxis. Yo no estoy por aquí, ¿en dónde estoy yo? Vamos a traer a Rita porque yo no he creado, se me olvidó crear a mi personaje. Tengo tiempo que no hago Tokalife. Coméntame en los comentarios abajo si quieres ver a mi personaje Ari Luna más seguido en Tokalife World. Ok, chicos, aquí está en Tokalife el área del aeropuerto. Tienen una venta de boletos en la entrada. Por aquí se colocan las maletas y por aquí puede comprar el ticket para volar. Y aquí está genial, chicos. Por aquí tienen las maletas. Rita va a tomar su maleta y la va a colocar aquí para que pueda escanearla. Vamos a ver si rueda. Aquí rueda, chicos. Y miren esto que está sonando. Bueno, no tiene nada extraño. Por aquí nos hacen unos rayos X para ver si cargamos algo extraño en el estómago. Ok, muy bien. Por aquí tenemos un secretito en el aeropuerto, si no se lo sabían. Ok, perfecto, nos venimos a la sala de estar y por aquí tenemos a un crumpet escondido. Mírenlo aquí, qué increíble. Aquí hay un animalito escondido. Luego aquí tenemos donde damos el pass bordo, que es el ticket para abordar el avión, e inmediatamente ya nos llega el avión. O sea, porque aquí está como aquí atrás, esto por aquí. Y aquí está la entrada del avión. Me gusta mucho esta edición. ¿Cómo creen ustedes que será el aeropuerto de Avatar World? Será increíble. Por aquí tiene para colocar las maletas. Miren qué genial. Tiene una sala de VIP, que es donde está, donde colocan las comidas, donde la prepara el... en donde las prepara el sobrecargo. Y está épico. Tiene un televisor por acá y por acá está el piloto. Y si nos vamos a Joya Busy World, aquí estamos en Joya Busy World y vamos a buscar el aeropuerto. Yo nunca he jugado esto. Ustedes cuéntenme en los comentarios si ustedes han jugado eso. ¡Ay, miren! Aquí está genial. Este es el aeropuerto de Joya Busy World. Muy bien, chicos, y he venido en taxi. Por aquí estoy. Aquí me voy a bajar con mi maletita.
esta puertita que está aquí. Perfecto. Por aquí puedo comprar los boletos con mi tarjeta de crédito o algo así. Me da este pase. Tiene una sala de espera en donde te dicen los vuelos y está épico. Si hay vuelos cancelados, si están a tiempo, si están haciendo el check-in. Nosotros vamos a tomar el de Holiday Beach porque vamos a ir al parque acuático. A lo siguiente. Ahí moví la planta, chicos. Ok, esto tiene una sala de espera. Me gusta el diseño del aeropuerto, está increíble. Imagínense un aeropuerto así en Avatar World. Creo que sería épico, chicos. Ok, por aquí entregamos el boleto a la señorita que trabaja en el aeropuerto. Vamos a Holiday Beach y vamos aquí a escanear, a pesar nuestra maleta. Pesa 33 kilos, ¿ah? ¿Pesa 33 kilos? ¿Qué? ¡No puede ser! Por aquí nos van a escanear, por aquí pasamos. Sí, puedo pasar, aquí está el oficial que me dice que pase adelante. Muy bien, perfecto. Por acá vamos a colocar la maleta. También tiene un lugar para colocar la maleta. Y va a sonar si tengo algo extraño. Aquí está la policía, está el arma. Vamos a pasar desapercibidos. Ok, perfecto. Y luego por aquí tenemos para retirar la maleta cuando ya llegamos del avión. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a ver en dónde está el avión, chicos. ¡Ay, miren! Aquí tenemos un duty free. ¡Genial! Avatar World debería incluir un duty free también para comprar cosas exclusivas. A mí me encanta, me encanta. ¿Cuántos de ustedes han volado en avión? Yo he volado varias veces en avión y me pongo súper nerviosa. Aquí tiene unas escaleras. Mire, aquí tiene... Bueno, no son unas escaleras, son algo así como electrónico. Un pasadizo electrónico. Ok, chicos, llegamos a la zona de embarque. Perfecto, estamos en la zona de embarque y ya yo entregué mi boleto porque ya obviamente por allá me escanearon. Y le damos clic aquí para pasar al avión. Y miren esto, chicos. ¡Oh, genial! Tiene una segunda parte. Es del avión. Me encanta esta versión. Cuéntame en los comentarios si quieres una versión parecida en Avatar World. Aquí está el piloto que nos da la bienvenida y pasamos. Muy bien, chicos, y hemos abordado al avión y miren, lo primero que encontramos es el baño. Pero el baño está como abierto, todos nos pueden ver. Y tenemos clase turista y primera clase. ¿Ustedes han volado en clase turista o en primera clase? Cuéntenme en los comentarios. Por aquí tenemos la cabina para guardar la maleta. Aquí hay primeros auxilios. Aquí puedo guardar mi maleta, perfecto. Por aquí me puedo sentar, vamos a sentarnos por aquí. Y miren esto, aquí tenemos una pantalla. Aquí está la sobrecargo o la azafata, me encanta. Vamos a ver si podemos pasarnos. Vamos a colarnos a primera clase, chicos. Y por acá está primera clase. Uy, pero qué fancy. Es una habitación entera para ella. Eso es increíble. Miren esto, es una cama. Es una cama asiento. Aquí pone esto. Ay, está genial. Por aquí tenemos unos asientos para los sobrecargos. Tiene el área de comida y luego tiene la cabina del piloto. Está increíble. Creo que todo me encanta. ¿En dónde ustedes creen que va a haber el aeropuerto? ¿Dónde van a colocar el aeropuerto y cómo sería? Sería épico. Ahora vamos a ver cómo sería el parque acuático. Nosotros tenemos un lago increíble por aquí, pero no es un parque acuático, chicos. Posiblemente si hacen un parque acuático, lo coloquen de este lado, en donde está este lago. Que está increíble, no es un parque acuático, pero tenemos tobogán y tenemos un brinca-brinca por aquí, chicos, que será épico. Pero si tuviéramos un parque acuático, vamos a ver cómo es en Toca Life y en Joya. Muy bien, chicos, en Toca Life tenemos este parque, pero no es parque acuático. El que tenemos como parque acuático es este de 3 pisos, que está increíble. Aquí está Rita y este es Watermelon Wave Club, que es un parque acuático genial de Toca Life. Y miren esto, aquí tienen regaderas, tienen para zona de ejercicios, tienen un spa increíble, qué épico. Por aquí tienen una tienda donde venden traje de baños. Vamos al segundo piso. Por acá llegamos al segundo piso y siguen habiendo cosas épicas. Tenemos arena, tenemos una piscina increíble y miren esto, por aquí también tenemos unos secretitos geniales que pueden encontrar aquí en Toca Life. Y por acá de este lado tenemos más comida y sigue un tercer piso. Pero si nos vamos a Joya. Muy bien, chicos, y el avión está volando y vamos a buscar aquí el parque acuático. Vamos a ver en dónde está el parque acuático.
Pareciera que es este, pero no, es este que está aquí. Aquí tenemos el parque acuático de Georgia World. Y miren qué increíble está este parque acuático. ¿Vamos a entrar? Muy bien, esta es el área de, como decir, de las maquinitas, que es Baboland. Y por aquí tenemos regalos, tenemos una fuente de soda. Esto que está aquí no sé qué es, creo que son los baños. Estos son los baños, ya le jalé la palanca. Ok, aquí tenemos, son las máquinas, tenemos un montón de cosas, como una feria de parque de diversiones. Y por acá vamos al water park. Muy bien, chicos, y de este lado está el water park, que es el parque de agua. Y miren qué increíble está esto. Tiene atracciones para pequeños, para adultos. Y eso está genial para divertirse con los pequeñitos. Y miren qué increíble está todo esto. Eso, todo esto es un parque de agua. Tenemos toboganes. Ok, chicos, y este es todo el parque de agua que está increíble de Georgia World. Aquí tenemos... ¡Ah, miren esto! Y todo este parque está increíble. Imagínense tener un parque de agua como este en Avatar World. Y cuéntenme en los comentarios porque quiero saber, mientras yo me tiro unos pasitos prohibidos aquí en el centro de hip hop, cuéntame en los comentarios qué te gustaría tener primero. ¿El parque de agua, el cinema, el aeropuerto o el editor de casas? Chicos, yo creo que me iría con el editor de casas primero y luego nos mandan un aeropuerto para poder irnos de vacaciones. Espero que les haya gustado este video. Me encantaron las comparaciones de Toca Life y Georgia World y Avatar World. ¿A ustedes qué les pareció? No olvides suscribirte, pegarte un super like y seguirme en Instagram y en TikTok. Nos vemos, chicos, en un próximo video. Adiósito.